Bueno, en el día de hoy estamos desarrollando un encuentro infantil de natación en las instalaciones de la pileta exterior del Club Atlético Estudiantes. Un poco la idea era fomentar esta disciplina en el club e invitar a otros clubes de niños y colonias para que participen. Las colonias que participaron fueron Luz y Fuerza y Club Atlético El Fortín y Estudiantes. Participaron alrededor de 200 chicos. Se largaron varios estilos, de los cuales podemos hacer siempre empezando de lo más fácil, de lo inicial a lo más complejo. Depende de las edades y de lo que se animen también. Hicimos flechita con patada de crawl, lo mismo con patada de espalda. Crawl completo, el estilo completo, lo mismo de los otros tres estilos completos también. Tanto de pecho, espalda, mariposa y crawl. También lo hicimos en la pileta de 12 metros y en la de 25. Bueno, la verdad que este tipo de actividades para los chicos y las chicas está muy bueno porque les permite, aparte de mostrar qué es lo que han ido aprendiendo durante lo que va de la temporada, también compartir. De hecho, el encuentro está planteado como para poder compartir una merienda, que se genere ese espacio de distensión y para después volver al agua, está bueno. Por ahí sacarlos de lo que están acostumbrados, porque si bien damos las clases y están acostumbrados a decir, bueno, la mano va acá, la flechita va así, tengo que sentir tal manera en dar tal estilo, acá es otra cuestión, porque tenés otros compañeros al lado y compañeros que tampoco conocés, así que es una linda experiencia. También siempre está bueno para trabajar lo que es la autoconfianza, había algunos que por ahí decían estoy un poco nervioso, entonces dale, animate, que estuvimos practicando, que es lo mismo que hemos hecho siempre, entonces se trabaja desde ese lado y también enriquece un montón a lo que es la práctica. En esta ocasión invitamos a las familias a que participen y vengan a ver a los chicos, no como una cuestión obligatoria, pero sí de acompañamiento y de la importancia de que ellos estén en estas situaciones de experiencia que vivencian los chicos en las distintas disciplinas del club. Que estamos cumpliendo con las expectativas, han avanzado bastante los peques, al principio es un periodo de adaptación que tenemos, arrancamos medio jugado, tratamos de verlos, de evaluarlos y con el correr del tiempo vamos arrancando con los estilos, lo que es la enseñanza del estilo. Creo que hoy se ha visto la enseñanza y esa evolución. Te enorgullece ver esos avances, que ves, y si bien en la edad vos tenés ciertos objetivos, que es lo que querés llegar, el objetivo de cada uno es autosuperarse y verlos desde decir no sé o no puedo o no me sale meter la nariz abajo del agua a verlos nadar crawl 25 metros. Eso es una autosatisfacción que creo que nos llevamos cada uno. El miedo siempre está, hay nenes que nunca fueron a una colonia y es la primera vez y han aprendido muchísimo. Han arrancado con miedos y de a poco se los fueron sacando esos miedos y también se ve día a día en cada clase.
y ellos mismos te dicen, profe, ¿te acordás cuando no me podía tirar de cabeza? No me salía la brazada, no me salía la patada, mirá cómo hago ahora. Y es lindo, porque por ahí uno al tener tantos chicos, no es que no se fija en cada uno, lo ve en general, lo ve global, pero cuando uno se acerca o lo va viendo, es lindo.